Liga Nacional Superior de Vóley llega gracias a... Llegó Movistar Total. Más beneficios para todos. Amigos de Movistar Deportes, bienvenidos a la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino. Alianza Lima con 5 victorias al hilo. Enfrentarse a la Universidad César Vallejo, que viene de caer y con esto se le cortó una racha de 3 triunfos consecutivos. ¿Cómo le va, Voley Lover? Bienvenida. ¿Cómo está, José? ¿Cómo están todos? Vamos a ver un equipo que estaba hasta 5 minutitos nada más primero en la tabla. Alianza frente a Vallejo, que cayó. Vamos a ver cómo le van en este encuentro. Un partido importante, el que nos promete en la pausa, y venimos con el mismo en Movistar Deportes. Llegó Movistar Total. Todos tus servicios en un solo combo. Pídelo en movistar.com.pe. Celulares para tener Movistar Total. Sí, no, nos conviene. ¿Y el cambio para cuándo? ¿Y el cambio para cuándo? Ernesto. ¿El cambio para cuándo? ¿Y el cambio para cuándo? Ernesto. Por primera vez, el celular se une al fijo, al internet y a la TV, para que siempre recibas beneficios extra. Movistar, elige todo. Si ya tienes un trío Movistar, ingresa a movistar.com.pe y solicita tu Movistar Total. ¿El anillo para cuándo? Amor, tenemos cable fijo, internet y celulares Movistar, ¿no? Sí. ¿Y qué falta para tener Movistar Total? Que llame, pues. ¿La llamada pa' cuándo? ¿La llamada pa' cuándo? ¿La llamada pa' cuándo? Por primera vez, el celular se une al fijo, al internet y a la TV, para que siempre recibas beneficios extra. Movistar, elige todo. Si en tu casa todo es Movistar, pide tu Movistar Total al 0800-8800 o en movistar.com.pe. ¿Quién no ha escuchado hablar de Elvis Presley? Un ícono en la música. Elvis Presley es un revolucionario, ¿no? Es una persona que tú lo ves sin miedos, que experimenta, que brilla. Desiree Mandrille es un artista súper versátil. Se nota que es el primero en su generación en romper algunas barreras. Porque en realidad lo que a mí me gusta mucho es la parte creativa de convertir temas, aparte de componer e improvisar. Lo que a mí me afana es justamente jugar con canciones. Entonces me pareció súper divertido, interesante, y qué paja que me hayan llamado para eso, ¿no? Este domingo, a las 5:30 de la tarde, el fútbol no descansa en el Sudamericano Sub-20, Uruguay, Ecuador, solo aquí, en Movistar Deportes. Llega gracias a... Llegó Movistar Total. Betson, tu sitio de apuestas online. Domingo, Liga Nacional de Vóley Femenino Mayores. Géminis, Chírcolo. Solo por Movistar Deportes. Liga Nacional Superior de Vóley llega gracias a... Llegó Movistar Total. Estamos de vuelta en la casa del vóley peruano, en la cancha del Manuel Onilla, donde la Universidad César Vallejo y Alianza le dirán fuerzas. En breve vamos con las autoridades, Luis Guaylinos y Alain Castillo, ellos serán los árbitros. Conozcamos a ambos planteles. El equipo de Carlos Aparicio cuenta con Daniel Uribe, Yamar Almeida, Diaris Pérez, Danay Carranza, Esmeralda Loroña, Daniela Muñoz, María José Rojas, Dayana Quesada, Coraima Gómez, Laura Suárez, Raquel Noé, Esmeralda Sánchez, Yaceli Arévalo y María Fernanda Condorchúa. Ese es Alianza Lima. Por su parte, Carlos Rivero cuenta con Camila Pérez, Taís Rojas, Andrea Ampuero, Simone Schener, Virgen Muñoz, Susana Guávila, Andrea Sandoval, Tamara Chávez, Amabil Coster, Antonella Bizurraga, Andrea Paredes, Heiteres, Esmirella Tomás y Ariadna Linares. Ese es
la Universidad César Vallejo. Daniela Fernández Basalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? El saludo para ti, para Sandra y para todos los volley lovers que ya están viviendo esta Liga Nacional Superior de Voleibol. Bien lo decías tú en la presentación del partido. 5 victorias consecutivas tiene el equipo de Carlos Aparicio, viene de ganarle en su último encuentro 3-0 a Hamza, mientras que la Universidad César Vallejo cayó en su última presentación ante Sporting Cristal justamente por ese marcador 3-0. Una buena noticia en el equipo de Alianza Lima es que Rachel Sea, recordemos que la temporada anterior se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla justamente disputando un partido con Alianza Lima, ha vuelto a los entrenamientos pero no será parte de esta liga por precaución. Por el lado de Coraima Gómez, que también es una ausencia notoria en el equipo de Carlos Aparicio, lo que me comentan es que todavía ella no puede saltar, pero sí entra a veces para el servicio o para defender. Mientras que por el lado de la Universidad César Vallejo, Migi Muñoz, armadora titular que lleva el número 6 en el cuadro poeta, tiene una ligera sobrecarga muscular, pero eso no le va a impedir estar el día de hoy frente a Alianza Lima. Bueno, bueno. ¿Cómo le va a Chamara? A Feria Chamara. ¿Ah? Está concentrada, ¿no? Tiene cara de partido, ¿no? Sí, tiene cara de... ¿Ah? Hasta de final, le diría. Tengo que ganar. ¿Ah? Es verdad. Porque quiere mantenerse Alianza Lima en la cima de la tabla de posiciones, ¿no? A ver, detalle que quizás a esta altura del torneo no sea tan importante, pero a ver, a mí me gusta siempre ser puntero, ¿no? Ya, a mí al menos, a mí. Claro. ¿A quién? ¿A usted, no? ¿O a la Inobra? ¿A quién no? También. Estoy adelante en la tabla, soy feliz. ¿A usted, Daniela Fernández Basalo? Por supuesto, José. Y mantenerla durante todo el torneo, ¿no? Eso también te da una tranquilidad. Quería sumar algo. De hecho, Diaris Pérez es la atacante más efectiva que tiene Alianza Lima. Y también los mejores números, porque lleva 178 puntos anotados hasta el momento con Alianza Lima. Y decimos esto porque Regatas, a esta altura de la fecha, es el líder en solitario de esta liga. Merceta su victoria alcanzada ante Tupac. Lo que pasa es que tenía 18 puntos, al sumar estos 3 tiene 21, pasa por un punto a Alianza, pero hay que esperar el resultado total de este partido. Empezó Alianza Lima, Universidad César Vallejo por la pantalla de Movistar Deportes San Bueno. Diaris Pérez, Yamar Almeida, se venía incorporando en el ataque de Daniel Uribe, Ampuero, Mirgi, Camila, Esmeralda Sánchez, empezó con todo el cotejo, Yamara para colocar, aquí está otra vez en la escena Ampuero, Mirgi Muñoz, Daniel Uribe Soriano, Yamara Almeida, Chávez arriba para Diaris Pérez, bomba y primer punto del partido es para Alianza Lima. Trabajo duro va a tener Diaris Pérez el día de hoy con el balance en el ataque, esperemos que por el otro lado Daniela pueda hacer complementar la definición ella como puesta en este equipo de Alianza. Tercer compromiso de la jornada para darle Yamara Almeida. En el equipo del profe Carlos Aparicio. Aquí está Alianza Lima con su armadora, con Yamara. Amabil Coster, Susan Enguavil, Andrea Ampuero. El bloque en su camino. La Peque, aquí está otra vez Mirri. Insistieron con Ampuero. Iguales. Así resolvió la UCB de Carlos Rivero, de Tato. Que tiene un calzado llamativo. Sí. O me parece a mí. ¿Quién? ¿De Tato? Sí. ¿Tato? No, pero está la moda. Tato, eso es una constante, nena. Que mire. Ay, ay, ay. Sacando Irgi Muñoz. El escena Esmeralda, el armado es de Chamara, María Fernanda Condorchúa. Otra voleibolista que se ha sentado, Sandra Rodríguez. María Fernanda Condorchúa. Sí, María Fernanda Condorchúa. Recordemos que el inicio de Alianza en esa etapa del torneo, en este campeonato, fue con Raquel Noé. Ya después Carlos fue cambiando y se ha quedado con el puesto Maffer. Diaris, Eguavil, aquí está Mirgi Muñoz. La apertura era con Meneses. La réplica de Esmeralda de Daniel Uribe. Punto blanquiazul. 3-1. ¿Sabes lo que ha corregido Alianza desde la primera parte a eso? El nivel de concentración. Es un equipo más maduro, con un nivel de atención. Sí, el nivel de atención. Óptimo. Así es. Sí. Habrá que sostener, ¿no? Sobre todo eso, creo. El ataque a cargo de Meneses, el bloque en su camino. Mirgi, Susan Eguavil, Ampuero, el desvío, el bloque blanqueazul. Diaris, Yamara, zaguero ensayado por Diaris Pérez. La Peque, Mirgi, Ampuero, punto. Con esos jugadores con la que deben tener cuidado, ¿eh? ¿Cómo marcas a Andrea Ampuero, Sandra Rodríguez? Esperarla. Esperarla. Y aparte otra cosa, no saltarle mucho, porque Andrea no es una jugadora que pase
mucho el borde superior de la net, pero sí tienes que invadirle para bloquear. Si le dejas espacios con el bloque en paralelo en la net, te va a colar la pelota. Mire, mire. Para el saque, para la salida, precisamente Andrea Ampuero dirigiendo el envío a Esmeralda, María Fernanda, Hugo Rosse. Es punto para la UCB. 3-3. Y desde acá les digo, yo quiero ver al Bonilla más veces como hoy. Todavía creo que podría estar más lleno, pero creo que sí hay respuesta del público y claro, estamos mejorando. Opa, la falta y el punto es para la Universidad, que lo dio vuelta, 4-3. Digo, como mínimo, Oriente y Occidente copados, ¿no? Creo que estamos así, ¿no? Oriente, sí, sí, y Occidente. Por aquí, debajo de nosotros, que estamos en Occidente, está lleno y al frente también. Llamar a Brenda Daniela Uribe. El festejo de Esmeralda Sánchez, el festejo blanquiazul, 4-4. Como de costumbre, el pueblo blanquiazul acompañando a su elenco. Alianza Lima hoy enfrentando a la Universidad César Vallejo. ¿Qué mereces punto, poeta? Una prueba difícil para el equipo de Tato, que viene de caer, insistimos, con lo cual se le cortó una racha positiva de 3 triunfos. La derrota importante contra Cristal. Fuera de lo que hizo, pudo haber hecho Cristal durante todo el partido, jugó mal Vallejo. Es así. Meneses, el cambio para Amabil Coster. Esmeralda Sánchez para ponerle a Condanae. Camila Pérez, Mirgi Muñoz, Mavi, el bloque blanca azul, Simone, Mavi Coster. Dentro, yo también la vi dentro. Punto para la UCB. A ver. aplaude, adentro, mira. Recontra, adentro. Ya iba a reclamar, pero de Esmeralda le dijo, no, sucedió dentro, Carlos le dijo. No, sí, Carlos levantó el pulgar, ¿no? Así es. Esmeralda Sánchez, llamar a Almeida, zaguero de Pérez, punto para la Universidad. Vallejo 7, Alianza 4. Las vueltas que nos brinda este primer set. Con Vallejo ahora mandándome el resultado. Un diálogo profundo, este es Simone con Amabil. El ataque a cargo de Coster. Esmeralda Sánchez, llamar a Almeida. Laura Suárez al rescate. Mirgi, muy bien. Coster, Sánchez, Almeida para ubicar la Carranza. Punto para Alianza. Es punto para el equipo de la victoria. 7-5. Y Tato con Camila. Sí, con Camila Pérez, ¿no? Se alista, se prepara. Ahora Daniela Uribe. Para mandarla, para ubicarla. Uribe, Mirgi, mereces. La UCB dice que hemos llegado al primer tiempo técnico. Mire la pelota, que cae buena, la dejas caer. La otra pelota te toca apoyar y no vas al apoyo. Si no mantenemos regularidad, le damos pie al otro equipo que juegue. Ahora, te dan la pelota, está muy atrás, ¿qué tiene que hacer? Solo muñeca, ya no tiene por qué pegarle tan fuerte con el brazo, ya la bola la vuelas. Ey, mire, no nos confiemos, ¿ah? La camiseta sola no juega. Tenemos que hacer nosotros el partido, ¿ya? Vamos a meterle. Dale. Ojo, ya habíamos hablado que a Keira había que bloquear la diagonal y defenderle la paralela, Esmeralda. Sí, mire. 2-3. Bueno, Tato, por el lado de la UCB, le decía a sus jugadores algo interesante, Sandra, José, porque vamos a dejar las diagonales en el bloque, vamos a tapar la línea, así que muy atentas en ese fundamento, ¿no? La miraba a mí y le decía también vamos a jugar por el centro. Ajá. Cuando se hace presente la barra blanqueazul, José, ¿ah? ¿Eh?
lindo ver un Bonilla así, insisto, ¿no? Con más barras organizadas, alentando desde el primer punto en disputa, ¿no? Qué lindo ver a los Volley Lovers aquí con nosotros. ¿A qué punto? Sigue avanzando a pie firme la gente de Vallejo, ya lo dijo Carlos, ¿no? La camiseta no juega sola, les exige que tienen que ponerse a jugar a sus dirigidos. 9-5 estamos, primer set. Para servir Kate Meneses. Para el combinado Poeta, Meneses, Diaris Pérez. Cuidado, problemas para ese primer toque de balón. El contraataque de Diaris. Meneses, Laura Suárez, atenta a la Peque. Meneses, elevándose. Mavi Koster, Esmeralda. Llamar Almeida en largo, Laura, Danay Carranza, el desvío, el bloque, Ampuero, aquí está participando Mirny Muñoz, Mami, Carranza, Llamar Almeida, Dani, aquí está Kate, Mirny, la coge ensayada por Simone, Diaris, Danay, Laura Suárez, Ampuero, Mirny, de aquí va a ser el punto de Simone, insiste Alianza, elevándose Danay, punto blanco azul. Punto emotivo, un punto clave, 9-6. Veremos cómo anda el saque de Danae Carranza. También busca siempre la habilidad Danae Carranza, ¿no? Cuando es el tema del ataque. Aquí está Danae para el equipo de Carlos Aparicio. Anda mal el saque. ¿Qué le vamos a hacer? 10-6. Venía entonado Alianza luego de ese último rally largo que tuvimos. Ya que erró el saque Danae. Sacaba Koster, Esmeralda, Yamara, atenta Simone Scherer, Mavi Koster, Andrea Ampuero. Danae, Yamara, el cambio con Diaris Pérez. ¡Punto! ¡Oh! Diaris. La bola cruzada, efectiva para la gente. Bueno, la potencia que le impone siempre. Eres el ataque, es lo que necesitan algunos de los equipos de la liga. ¿Dónde firmó? Sí, por favor, oye, voy 3. Aquí está en la escena Laura Suárez para el equipo blanquiazul. La Peque, Virgi, Simone. ¿La veremos a Diaris el próximo torneo? Yo creo que sí. No lo sabemos. Supare. Mavi Koster, Virgi, Simone, Danae. Es punto para la universidad. 11-8. Hay un flash, ¿no? Daniela Fernández Basalo. Así es, José, ya se pronunció la voz del Coliseo con respecto a eso. Ajá. Para servir, para ponerle a Simone Scherer. Saque larguísimo. Es punto para Alianza que va a tener un cambio. Y es porque va a ingresar Daniela Muñoz. Se retira Danae Carranza en Alianza Lima. La jornada que ya tuvo la victoria de la San Martín 3-1 ante Hamza. Una fecha que ya tuvo también el triunfo de Regatas 3-0 ante Tupac Amaru. Virgi. Le pegó mal, ¿no? No le enganchó. Le salió un ataque flotante ahí a Andrea Ampuero. Dani, de ahí nos cuentas quiénes juegan mañana o quiénes juegan hoy, ¿no? Todo caso. En la jornada del domingo que empezará a las 2 de la tarde. Aquí está Yamara Almeida, Mavi. Problemas en la defensa Poeta. Almeida, Esmeralda Sánchez. Y Ari Pérez. ¡Punto! Le cambió, ¿no? Igual, le cambió el ritmo de juego. Ella, saben todas que va a salir siempre de forma contundente, pero ahora le enganchó. Hizo el gesto técnico. Por eso también le sirvió para dejarla detrás del bloque. Estamos igualados en 11. Yamara Almeida. Al rescate Mavi Koster, Mirny. La pusieron para Andrea Ampuero. El señor Luis Guailí nos dice que hubo roce y que es punto para la UCB. A ver, domingo.
20 de enero a las 2 de la tarde, Géminis contra Chírcolo y luego Sporting Cristal contra la Universidad CIS. Ajá. Que la tiene difícil, difícil, ¿no? Aquí está Dani. Le pegaba a Uribe Soriano. Virgi, Ampuero, colocando a Andrea. Llamar a Almeida, de Aris Pérez. Mavi Coster. Virgi Muñoz, Ampuero. No puede pasar, Andrea. Virgi, Mavi Coster, de compromiso. María Fernanda, Samara, Daniela. Bueno, espero que baje mucho el balón para el golpe de Daniela Uribe. Y habla Carlos con Daniela. Detrás, mira. El turno para Virgi Muñoz, que comenzará el juego. En la Universidad César Vallejo, aquí está Alexandra Virgi Muñoz. Virgi, complicado lo de Pérez, resolvía su compañera Esmeralda. La Peque, Virgi, Camila, el bloque, insistía por acá Pérez. Eguavil, al campo blanco azul, ¿dónde está Diaries? ¿Dónde está Yamara? ¿Dónde está otra vez Pérez? ¡Oh, my God! ¿Viste lo que hizo Diaries? Entrega y decía, dame, le decía a Yamara para que le suelte de forma inmediata la pelota, con seguridad la cubana que pega en paralelo. A mí dame a voleibolistas así, ¿eh? Y a mí también, ah, a todos, ¿no? Que quieren robarse el protagonismo. Pero no. ¿Para qué no habla? El maleficio aparece, pero de una forma impresionante. Yo insisto, el quinto está de vacaciones, pero parece que ha venido el primo, ¿no? Sí, el primo. Está rondando y rondando. El primo hermano. Sí, sí, sí. Tan bueno. Quería por acá Esmeralda. Samara, María Fernanda. Con Cortúa. Qué parejos, ¿ah? ¿Eh? Qué parejos ambos elencos. Sacará Maffer. Acá la 25, blanqueazul. Eguavil, de largo Pérez. Punto de Menezes. Tiene que marcarla mejor sobre el brazo izquierdo de Daniela, porque va a buscar con habilidad, mira. Está la repetición del ataque de Kate. Para el saque, para el servicio, Camila Pérez y Aris Pérez. Llamar Almeida, Daniel Uribe, bloque, punto. De esta manera llegamos al segundo tiempo técnico. Que le vamos a dejar libre la paralela para que la agarre Esmeralda. ¿Qué te vienes a la línea para que te juegue para afuera? Obedece, pues. Les hablo a ustedes. Cuando se les da una oportunidad tienen que entrar a aprovecharla. Si Daná está enferma, nos fregamos entonces. No podemos jugar, ya, perdimos. ¡Haz tu trabajo! Mira, la culpa es de nosotros. Estamos llevando el partido demasiado suave, demasiado suave. ¿Cuántos errores cometemos? Ellos están jugando lo simple nomás. Nos pegan arriba, nos pegan para afuera. Nos están jugando y nosotros estamos impasibles. Así no nos movemos. Oye, este partido se puede complicar si es que nosotros no jugamos. ¡Vamos a concentrarnos, vamos! ¡Atención y concentración, vamos! ¡Dos, tres! Por el lado del cuadro poeta, la indicación es que seguimos marcando la diagonal, hay que dejar la línea, es lo que marca Tato, y también le dice, ¿no es cierto?, a Migi Muñoz, a su armadora, que tiene que ver bien, porque hay probabilidades que salgan con Maffer, la central de Alianza Lima, hay que marcarla, es lo que señala Tato. Un tono enérgico y que me parece coherente con lo que está pasando, claro, en la cancha. Así es, como para que ellas despierten, ¿no? ¿No? Aquí está Diaries, Daniela. ¡Opa! Punto para la UCB. Hay equipos que necesitan un discurso así, Yo sé que no ha sido. Ha sido enérgico nada más. Claro, claro. Se hizo en alturado, pero como un tono enérgico. Así es, con un tono de llamada de atención. Sacando Camila Pérez. Para el equipo de Tato, Esmeralda Sánchez, llamar a Almeida, Laura Suárez. Apareció Laura Suárez para decretar el punto 14 para las íntimas. Arrancamos esta jornada del domingo con acción de la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino. En la pantalla de Movistar Deportes, Eguavil, Amabil Coster,
Esmeralda Shahara. Se vino por acá Alianza con Daniela Muñoz. Al rescate Jenner. La pasaba Eguavil. Esmeralda Sánchez. Shahara. Laura Suárez. El bloque sobre ella. Aquí está Mirgi Meneses a colocar. Laura atenta. Shahara. La perseguía Diaris. Ambuero. Simone. Cuidado a un lado. Mavi Koster. Punto. Está buscando que... hacer un juego rápido y agresivo al mismo tiempo Vallejo. Ahí esa bola tendida para Mavi que pega contra las manos del loco. Puede cambiar tanto un equipo de un día para otro, ¿no? Yo creo que ya se están dando la respuesta, ¿eh? Estoy hablando de Vallejo, ¿no? Ustedes sabrán que cayó sin atenuantes 3-0 en Sporting Cristal en la jornada pasada. Bloque punto de la UCB, que camina firme a la victoria en este primer set. Lo sabe Aparicio y lo cortó. Así es, José. Tiempo solicitado por Alianza Lima. No estamos siendo efectivos. Ahora, acá hay tres bloques altos en este momento. Entonces, necesito que tú te vayas a la coja. Pero cuando te fuiste a la coja, en vez de pegar la diagonal a dos, que no estamos practicando, que gire la rodilla, le metas allá, le pegas a la mano al bloqueo. Y si le pegas a la mano al bloqueo, tienes que pegarle para afuera, no puedes pegarle directo. Otra vez, te vas a la coja, aparece por zaguero, el remate hacia uno, ¿me entiendes? Directo entra a meterle la muñeca hacia uno. Hey, y tú vamos. Si te levantan por el cuerpo a la línea y pega diagonal. Ya. Los tres. Bueno, de hecho a Mavi le aplicaban un poco de hielo en el hombro derecho, en el tiempo, porque ustedes pueden ver, ¿no es cierto, José, Sandra, que está con estos tapes, estas bandas, porque también tiene una sobrecarga en el hombro derecho. Ya nos había contado Carlos que cuando ella llegó todavía no le pegaba la pelota. Recién en el primer partido que debuta le pega fuerte el balón. Ajá, a Pavil Koster, Daniel Uribe, Xiomara Almeida, otra vez a la carga, Diari Pérez. Cuántos errores de Alianza también, ¿no? Demasiado. Era de los aciertos que creo que ha sido importante el borrón y cuenta nueva para Vallejo después de lo de ayer, porque ayer no funcionó en ninguna de las líneas, ¿no? Ahora ha neutralizado un poco el trabajo de Alianza. 20-14. Kate Meneses, Esmeralda. Se iba, ¿no? Estamos de acuerdo, Laura Suárez. Sí, tú también veías, sí, yo también me parece que ese balón salía. Ahora, para no entrar en duda, atacó la pelota, ¿no? Y ahí le doy la derecha a Esmeralda, ¿no? Sí, mejor. Esa que se va, no se va, mejor le ataco la pelota y... No puedo tener dudas porque la duda... Mata. Daniela, Eguavil, Miri Muñoz, Mavi Koster, ¡vale, punto! Tenía su carácter Mavi Koster, ¿eh? ¿Qué tal? Yo sí la veía un poco temperamental. Mire. Pero digo, fue desatándose, ¿no? A partir de que mejoró su físico. Todavía falta. Con esto que nos contaba Dani. Y su producción, naturalmente, ¿no? Laura Suárez. Xiomara Almeida. ¡Upa! Otro error más. Me parece que ahora sí hay tiempo solicitado por Alianza Lima nuevamente. Vamos. Ya pega, después que pega te agachas. Ya para que te agachas. Ahora miren con qué, cuántos errores nuestros, cuántos balones estamos botando. Ellos simplemente están jugando sin presión. Bueno, los que estamos arriba somos nosotros, somos los punteros y estamos jugando como si tuviéramos que, jugando a la baja. Vamos a preocuparnos un poco más en coordinar las cosas. El C está difícil, pero por lo menos levantémoslo como para poder encontrarles ya el ritmo de lo que están haciendo. Ahorita nos acaban de meter una bola tendida. Nos meten una bola tendida por la línea. Ni siquiera estamos yendo a defender. ¡Vamos! Oye, dale, los dale, tres. La actitud. Vamos allá. Por el lado del cuadro poeta, el técnico Rivero le decía a sus jugadoras, ¿no? El servicio tiene que ir dirigido a Daniela Uribe, que no tiene una buena recepción. Muy atentas en el bloque y defensa. Bueno. Seguimos en este primer set. Juegan Alianza y la Universidad César Vallejo. A Pavil Koster. Diaries. En el ingreso, Daniel Uribe. Aquí está Mirgi Muñoz. Ampuero. Llegó Esmeralda rescatando al equipo de la victoria. Resolvía llamar a Almeida. Atenta a la peque. El armado será de Mirgi. El cambio otra vez para Ampuero. Es punto, poeta. Ha hecho las cosas como se le han ido presentando a Vallejo, pero corrigiendo, como lo dije hace un momento, lo de ayer. Hay participación colectiva en el ataque también. Está Key, ha participado Mavi también, Andrea, la misma Simone.
en esta parte de partido. Amigos de Movistar Deportes, en Capilla contra las cuerdas, Alianza Lima en este primer set. Justo yo hablaba de que qué bien que Alianza había tenido estabilidad en la concentración. ¿Y qué pasó? ¿El maleficio también volvió a aparecer? Otra vez, sí, no, olvídate. Está tremendo. Sí, sí. La orden del señor Luis Guaylinos en las manos de Mavi Koster. La victoria en esta primera manga. Chamar Almeida. La ubicaron a Madiaris Pérez. Punto. Punto blanqueazul. Es punto para Alianza Lima. Para sacarla, para enviarla, Laura Suárez. Sin margen de error en el equipo de Carlos Aparicio. Aquí está Mirgi, Simone Scherer. Amigos de Movistar Deportes, se ha terminado el primer set. La victoria contundente de la Universidad César Vallejo. Victoria por 25-16. Y el equipo de Carlos Rivero, que arranca con el pie derecho hoy ante las íntimas. Acá las cifras indican que estuvieron parejos en cuanto a los puntos de ataque, 12 para cada escuadra, 2 puntos logrados con el saque para el combinado de Carlos Rivero, 2 puntos de bloque además para ellas. 9 errores de Alianza le costaron este inicio de partido. La pausa y volvemos. Ma, si tú y yo tenemos celulares Movistar, ¿por qué no tenemos Movistar Total? Porque seguro le falta el trío Movistar, pues. ¿Y eso va cuándo? ¿Y eso va cuándo? Cuando estés trabajando. Por primera vez, el celular se une al fijo, al internet y a la TV, para que siempre recibas beneficios extra. Movistar, elige todo. Si ya tienes celulares Movistar, ingresa a movistar.com.pe y solicita tu Movistar Total. El Sudamericano Sub-20. Este domingo, desde las 2:30 de la tarde, vive la antesala y el partidazo Paraguay, Argentina. Vive el Sudamericano Sub-20, solo aquí en Movistar Deportes. Llega gracias a... Llegó Movistar Total. Betson, tu sitio de apuestas online. Domingo, Liga Nacional de Vóley Femenino Mayores, Sporting Cristal, Universidad CICE, solo por Movistar Deportes. Liga Nacional Superior de Vóley llega gracias a... Llegó Movistar Total. Estamos de vuelta, señores, en directo desde el Morilla para este segundo set entre Alianza Lima y la Universidad César Vallejo. Se lo preguntaba Sandra y ella me dice, te están contestando las chicas de Carlos Rivero. Sí, un equipo puede cambiar drásticamente de un día para otro. Es otro Vallejo el que hoy se está presentando ante Alianza. Sí. Qué bien por el sexteto de Carlos Rivero. Sí, parece que ayer, bueno, tuvieron una mala tarde. Hoy están más concentradas, pero también vamos por el otro lado. Alianza ha estado medio... No todo el partido, pero en la última parte como que un poco desconcertado, imprecisos, y Carlos se los dijo, ¿no? Se acabó Mirgi, aquí está Esmeralda, Xiomara, de largo Laura Suárez, Daniel Uribe. Alianza comienza ganando este segundo set. Daniela Fernández Basalo. Molesto, muy molesto Carlos Aparicio. Apareció la vena, vena que no la veíamos, de hecho la habíamos extrañado, porque la vena que aparece cuando él está muy molesto, y en estos momentos lo está porque siente que las chicas de Alianza no han entrado conectadas al partido, han entrado de repente relajadas. En un momento, en algún tiempo, les dijo que la camiseta no jugaba, y es verdad, les dice, tienen que concentrarse, no podemos cometer errores, no podemos fallar el servicio, y tenemos que tener un buen tiempo de bloque, sobre todo cuando ataque Andrea Ampuero. ¡Mini! Andrea Ampuero, ahí está la citada, Andrea Ampuero, atacante de la Universidad César Vallejo, Tanae Carranza.
marcando en 2-0 para las íntimas. Fue la suspensión de Chamara pegando en paralelo ahí la Nadia Carranza. Se acomoda otra vez Daniel Uribe Soriano con el equipo de la victoria, complicándole la vida a Mavi Koster. El cambio para ubicarla a Meneses. Chamara Almeida, Tanae. Javi, ¿qué mereces? Atenta Esmeralda, atenta Chamara. También Diari, 3-0. Ahora aparece con el zaguero Diaris Pérez. Es la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino. Que compartimos en la pantalla de Movistar Deportes. Daniel Uribe, a Pavil Koster. Puño, Zampuero, lo que punto, dato. Dato. Te escuchó, José, ahí está, tiempo solicitado por la UCB. Ahora que nosotros estamos entrando al ataque, ya está el bloqueo bien puesto, entonces vamos a tocarla ahí detrás del bloqueo nada más hacia el centro, porque ellas están atrás, están abiertas. Sí, lo otro que ya está llegando la recepción, está llegando el armado. Entonces, el central viene así, no va a llegar tiempo. Entonces vamos a meter, rocar bien la pelota. No necesitamos meter un pelotazo, que la pelota caiga al suelo. Sí, mejoramos, mejoramos ahora. Vamos, vamos, vamos. Con tranquilidad salimos. Vamos, vamos, vamos. Carlos Aparicio está reacomodando la defensa de Alianza Lima. De hecho, les decía, ¿no? Tienen que estar muy atentas para el apoyo. Puede llegar las colocadas. A Daniela le pide dirigir el servicio hacia donde está Andrea Ampuero, la número 4 de la Universidad César Vallejo. Listo. Llegó la orden del señor Luis Guaylinos para este nuevo saque de Daniel Uribe. La réplica era de Ampuero, el bloque en su camino. Mavi Koster, Mirgi Muñoz, Camila Pérez, punto número 1 de la UCB. La bola de primer tiempo para Camila. No le pegan con mucha fuerza, pero igual el punto es válido sobre el apoyo que no, el que no pudo llegar, mira. Sacando a Ampuero. Se lo mandaba Andrea. Tanae. Llamar a Laura Suárez. Para las íntimas que mandan 5-1 en este segundo set. Las órdenes de Carlos antes de un nuevo saque a cargo de Danae Carranza. A buscar a Mavi Koster, Mirgi Muñoz, a Mavi Koster, la defensa de Diaris, Tanae, Pérez, punto, punto para Alianza Lima. Cuando es cuestión de definición, se pone el equipo al hombro, Diaris Pérez para pegar con contundencia, miren, una bola separada, alta pero igual. Ahora tiene que ir al bloque, Camila, no puede abandonar en el bloque, a veces no llega y se abandona, tiene que llegar siempre al bloque. Sacando alianza con Danae. A Pavil Koster. Alexandra Meneses. Y es el punto número 2 para la UCB. Martes, ya lo saben. El estreno de zona de ataque. El repaso de una fecha más de la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino. Chamara, Diani Pérez, otra bomba. Molesta Diaris Pérez, ¿eh? Tras ese punto. ¿Tanto? Es que no la vi sonreír, normalmente Diaris sonríe, ¿no? Pero la bola, pelota, miró a Chamara. Fue como diciendo, acá estoy. Pero así enérgica. Sigue arrastrando lo del primer set, Diaris. Mire, mire. Ampuero. Mire. Mire ese punto. Tranquila nomás, le dijo Kate. 7-3. Nos acercamos al primer tiempo técnico. En el saque Kate Meneses. Esmeralda, Chamara, Pérez. Le pega todo en este segundo set. Alianza 8, Vallejo 3. Pararnos, nos paramos bien en
el bloqueo primero. Ya nos descontrolamos en el bloqueo y comienzan a pasar y comienzan a pasar limpio. Vamos a darle la prioridad a ella. Si nos agarramos con lo opuesto, con la central, uno no importa, pero con ella tiene que ir dos bloqueos. Lo otro que es, esa pelota que está bombeada, hay que prepararnos para poder correr y poder salvarla. No podemos sumar un punto porque ellos están 5 puntos arriba. 2-3 puntos y vamos arriba. Hay que voltear el marcador. Vamos. Traemos acá. Vamos. Y los saques más agresivos de ver. Bueno, por el lado de Alianza Lima ya más calmado, Carlos Aparicio, que va ya por el segundo caramelo del set, le decía a sus jugadoras, mucha concentración, tenemos que seguir subiendo en el marcador, concentradas, no nos relajemos, no bajemos los brazos en el bloque, y eso sí, la defensa también muy metida. Samara, a Mavid Koster, Virgi Muñoz, Mavi, el desvío, importante lo de Geralda, Daniel Uribe. Capriqué, Virgi Muñoz, Scherer, no, qué punto, imponente para Alianza Lima. Muy cerca, la armadora en el medio, la central delante de ella y la 4 está ahí nomás pegadita. Yo creo que podría abrir el campo, ¿no? Para que tenga mayores posibilidades ahí. Ella, y Ari se vino también a bloquear acá. Sacando Yami. Andrea Ampuero, Simone, La Peque, elevándose Mavi, y Aris Pérez, otra vez para ella, otra vez para Dier, Aris, de Pérez, está disfrutando este segundo set, está sacando a relucir toda su potencia, todos sus recursos, en beneficio de Alianza Lima. Cuando Diari se echa a jugar. Samara, Ampuero, Virgi, Mavi Koster, Diari Pérez, Daniel Uribe, Simone, Virgi, Amabil Koster, Esmeralda, va a continuar atacando Alianza, otra vez con Pérez, Andrea, Simone, Esmeralda, Samara, darle la bola, bueno, le dio la bola corta, la bola de primer tiempo, pero le quedó colgada Maffer, se lamenta y está en imágenes. Se acomoda a Mavi Koster. Ahí Mavi, por allá Carranza, aquí está Yami, y ella es Yaris Pérez. Es un momento, ¿no? Cuando Diari se mete en el partido es imparable, ¿eh? Su producción es otra en este segundo, ¿sí? Tremendo. Y si se dan cuenta, Sandra, José, la cara de las chicas de Alianza también ha cambiado, a diferencia del set anterior, ¿eh? Ajá. Simone, el bloque sobre su coja. Daniel Uribe, Samara Almeida, otra vez con Daniela, otra vez con Dani. Parecía que entraba, ¿no? Siguió hasta el final, Samara. Hay tiempo solicitado por la UCB. Que no nos embargue la desesperación. Nos estamos desesperando. No sale y estamos desesperados. ¿Sí? Tenemos que voltear el marcador, tenemos que subir el marcador, tenemos que ponernos ahí, el apoyo, la recepción. Ahora, escúcheme, miren. Cuando Diari le están armando la bola, le arman altísimo, o sea, no extendida. Altísimo. Entonces, me planto primero. Y después que ella salte, me doy un tiempo para luego saltar, porque ella está golpeando arriba. Y la defensa, buscamos un punto fijo para poder defender antes que golpeen el balón. ¿Sí? Actitud, vamos. Carlos Aparicio, con mucha lectura, le dice a sus jugadoras, no estén atentas, porque van a empezar a pegar hacia posición 2. Preguntaba, ¿quién está en posición 2? Daniela. Bueno, Daniela, tú tienes que estar atenta ahí en la defensa. Listo. Se prende la gente de Alianza. Su equipo se impone 12-4 en este segundo set. Ampuero. Bueno. Ahí está. El contraataque de Daniela. Uribe. Eguabil. Sibone Scherer. Otro punto para Alianza Lima.
Y la gente también aplaude un poquito a Carlos, ¿no? Que hizo ahí... Las pataditas. Patricia 4. El saque para el servicio. Yari Pérez. Coster, Pirille, Simone Scherer. Cuando volvimos de la pausa, yo decía, ¿un equipo puede cambiar tanto de un día para otro? Sí. Ahora, ¿un equipo puede cambiar tanto de un set a otro? Sí, tal cual. Pero lo hemos visto mucho en esta liga. ¿No? Mucho, mucho. Mira, ¿cuántos años tenemos haciendo la liga? 11 años. Este es el año 11. Sí. Ha cambiado. Y esta liga tiene ese tema de los sets, sí, y de los partidos. Mire, mire. Daniel Uribe. Punto blanquiazul. Te juro que tengo una incertidumbre sobre quién va a ser el equipo campeón. Pero sabes que eso te habla también del tema de la irregularidad en el volumen de juego, no solamente en la parte técnica y táctica, sino en la psicológica también. María Fernanda Condorchuva, Amabil Coster, Mirje, Andrea Ambuero, María Fernanda, Samara, Daniel Uribe. Es el punto para la UCB. ¿Quién está con el flash? Ya se acercaron rápidamente a avisarle. Nosotros no, ¿no? No, José, fue lo primero que miré, no me enteré. Nosotros no. No, ya está. Lo que pasa es que hay personas que vienen a veces por primera vez al Coliseo, o también hay otras que se olvidan de apagar el flash, ¿no? Pero ya está. Carranza, Yami, de largo, Laura Suárez. ¡Daniel Uribe! ¡Punto! Ahí aparece Daniel ahora en ataque en paralelo. La que no puede bloquear tampoco no aporta mucho en el bloque, que si bien es cierto el resto de cosas las hace bastante bien, es Andrea Ampuero, ¿no? Pero está desplazándose mucho, creo, ahí para marcar una posición. Nos acercamos al segundo tiempo técnico de este segundo set. Bobby Coster, Virgi, Ampuero. El punto es para Alianza Lima. Alianza 16, Vallejo 6, segundo tiempo técnico. Estas son las situaciones que tenemos que revertir y hay que trabajar de una manera diferente. 10 puntos es demasiado para lo que venimos haciendo en el primer set. O sea, no nos podemos desconectar tanto. Métanse de nuevo, hay que sumar 2-3 puntos, a lo mucho ellos uno, y lo vamos a alcanzar. Pero con calma, y la agresividad no la quiten. Vamos, 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 vamos. El bloqueo, los tiempos de bloque. 2-3. Eso último que señala Tato, sobre todo, ¿no? El timing del bloque de Daniela Fernández. ¿Y Carlos? Y justamente hablando del bloque, Carlos Aparicio les decía a las chicas de Alianza Lima dos cosas. Primero, que Andrea Ampuero va a empezar a jugar contra el bloque. Y segundo, hay que tapar la línea. Ahora la defensa tiene que estar muy atenta en la trayectoria de la diagonal. Alianza se impone, Alianza lo gana 16-6, Daniel Uribe, Eguavín, Muñoz, el punto es de la Universidad, confirmó Meneses. Bueno, Tato, en lo que decía en el tiempo anterior era un poco que ellas deben entrar en nivel de recuperación, ¿no? Que estaban, ha disminuido un puntito, pero están ahí muy lejos. El asunto es que Vallejo ya agotó sus paralizaciones, ¿no? Los tiempos de Tato. Así es, José, ya pidió los dos. Y acá está el 25, Alianza. Se alista Danae. Sacaba Danae Carranza, Ecuavil, Alexandra Muñoz, Bobby Coster, Esmeralda Sánchez, Samara. De Pérez desactivada por Andrea Puero. Eguavil, Amabil Coster, Esmeralda, Laura Suárez. Alianza le sale todo en este segundo set. Sí, cierra ese punto con una bola corta. Tardía la llegada de Camila. A destiempo.
cancha a Mavil Koster. Rescataba la pelota Andrea Ampuero, la pasaba Mirie. Esmeralda Yamara de Ari Pérez. Mavi. Alexandra otra vez con Meneses. Ahí está Keita, el bloque de Ari. Punta blanca y azul. La tensión cobró. Cambio en la Universidad. César Vallejo ingresa la número 21. Nicole Linares se retira, el refuerzo extranjero de esta temporada. Emily Koster, Mavi, perdón, Mavi. Danae. Upa, saque punto. Bienvenido al partido, le dijeron Mariana, ¿no? Sí, porque está recién entrando, tiene que estar concentrada. Y fue el primer saque punto para Alianza Lima en el partido. Regresa rápidamente Mavi, se retira Nicole Linares en la UCB. ¿Ingresa Coraima o no? Parece que sí, ya fue llamada. Está con la paleta en mano también, José. Ambuero, Virgi. La apertura era con Amabel Koster, Esmeralda, Samara y Ari Pérez. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Pérez! Marcó por fuera. Sí, le dan el punto a la UCB. Luego por fuera, sí. A ver. Cambio ahora en la Universidad de César. ¿En serio? Yo la vi por dentro. ¿En serio? ¿En serio? Ingresó Tamara Chávez, José, para el servicio en la UCB. Yo digo, lo que cobró fue por fuera, pero después pasó por dentro. Sí, en la rep era válido. Aquí es difícil observarlo, pero en la repetición, válido. Sí. Uy, Tamara. Tato hizo dos cambios y ninguna supo aprovecharlo. Ingresa Coraima Gómez, que es aplaudida por el Coliseo. Se retira Laura Suárez, recordando que Coraima todavía no puede estar en el ataque, pero sí ingresa para el servicio y para la defensa en Alianza. Qué capacidad de Coraima de entusiasmar, de levantar a la gente, ¿no? Qué cariño que le tienen los volley lovers. Coraima Gómez, es Guavil. Miri, Mavi Koster, punto. Coraima, que ya tiene una para de cuánto tiempo, ¿seis meses? Más. ¿Siete? Un poco más, creo, José. Desde la temporada pasada, ella no termina la temporada. O sea, estuvo esporádicamente, sale antes del tiempo de la cancha. Ya es como un año. Un año. Meneses, Esmeralda, Samara, Diari, Pérez. Cuánta chamba para la UCB. La defensa por Diari Pérez. Simone. Balón sencillo. Esmeralda. Yamara. Prepara doble cambio en la UCB. Va a ingresar Andrea Sandoval. Y también Mireia Thomas, que va a enfrentar a su ex equipo, porque en algún momento estuvo en Alianza Lima, la jugadora que lleva el número 20 en la UCB. Se retira a mí, así que Mirela Tomás va a empezar a armar en el cuadro poeta. También se retira Kate Meneses. Hacen el doble cambio para que Mireia ahí atrás, después del saque, y pueda armar, ¿no? No les pone adelante porque es muy bajita para el bloque. Nos contaba Dani que Mirgi no llegaba entera, ¿no? Desde lo físico. Así es, José. Me comentaba la fisio de la UCB que está con una sobrecarga muscular. Ajá. Seguramente por eso la estaba reservando Tato para el próximo set. El show de Diaris Pérez. ...22-10-3... de ganar Alianza, de quedarse con este segundo set. Yamara Almeida, saque punto. No había duda. Sacando Yamara. Otra vez el intento de la armadora de Alianza Lima. Falta. Doble contacto, indica el señor Luis Bailinos. El voleo de Mireia Thomas. Hizo cuatro cambios, Tato. Tres de las chicas que ingresaron en sus primeras intervenciones no le dieron resultados. ¿No? Así es. Tampoco encuentra alternativas en el banco, Carlos. Vamos a Bill Koster.
Mireya. Pero como tú decías hace un rato, hay historias totalmente distintas de un set a otro. Amigos de Movistar Deportes, Luis Guailinos le da el punto a Alianza Lima y es el final de un segundo set muy marcado para Alianza. Alianza 25, Vallejo 10. Se puso a jugar Yaris y esto cambió también la historia del resultado, porque con más agresividad Alianza pudo avanzar con más tranquilidad. Ahí están los números. 14 puntos de ataque para las íntimas, apenas 6 para el equipo de Carlos Rivero, 2 puntos logrados con mensaje también para las pupilas de Carlos Aparicio, 2 puntos de bloque además, los errores estamos ahí, los tenemos presentes, 4 para Alianza, 7 para la UCB, la pausa y volvemos. Los que viven contigo siempre te van a pedir más. Por eso llegó el nuevo Movistar Total. Por primera vez el celular se une al fijo, internet y TV. Un combo para que ellos siempre reciban beneficios extra. Movistar, elige todo. Más información en movistar.com.pe. Este domingo, a las 5:30 de la tarde, el fútbol no descansa en el Sudamericano Sub-20, Uruguay, Ecuador, solo aquí, en Movistar Deportes. Llega gracias a... Llegó Movistar Total. Betson, tu sitio de apuestas online. Estamos de vuelta a la casa del vóley peruano, a la cancha del Manuel Bonilla, donde Alianza Lima acaba de vencer a Vallejo en el segundo set, 25-10. Creo que no, esto... no sé si haya esta diferencia, Sandra, entre estos equipos. Pero creo que... Caminó. Yo siento que esta historia... siento que estoy... Era el partido que vine a ver. Ya. De repente, el volumen de juego, demasiada diferencia entre uno y otro set. No hay esta diferencia entre Vallejo y Alianza, ¿no? Pero, o sea, el que esté uno con un set y el otro con el otro set, es como que habla de que ambos quieren tener el partido. Bueno. Adrián Puero la mandó para afuera, punto para Alianza, Daniela Fernández. Bueno, por el lado de la UCB, de hecho... Tato le dice a las chicas, ¿no? Que hay que retomar lo que se hizo bien en el primer set. Es decir, tener una buena defensa, un buen bloque, un buen tiempo en el bloque y sobre todo un buen servicio, José. Susana Eguabil, Alexandra Mirgi Muñoz, Camila Pérez. Balón sencillo, resuelto por las íntimas que atacaron por dos con Daniel Uribe. La pelota de Menezes, de Andrea Ampuero. La defensa de Danae Carranza, Yamara Almeida, de Aris Pérez, Amabil Mirgi, Andrea Bloque, punto para Alianza Lima. En el set anterior, José Sandra, de Aris hizo 9 puntos, ya lleva 14 en todo el partido. Una jugadora capaz de ganarte partido. Por eso que es fundamental una jugadora que con esa potencia, ¿no? Balón afuera, punto para la UCB. Creo que lo vimos temprano también con el regreso hoy de Kayla. Miss Kayla Rich. ¿No? Yes. Por eso decimos a veces hay refuerzos y hay refuerzos, ¿no? Mejor uno que tres que no. ¿Ah? Usted dijo todo ya. ¿No? Mirgi Muñoz. Dijo todo. La pelota, ¿no?, de Dani. Me dejó muda. Sí, ya con un comentario no hay nada más que decir. Carranza. Ampuero, aquí está Mirgi Muñoz. Menezes. Punto de las puertas. No, esa zona de la tribuna está premiada. Hace un rato también tienen que estar atentos. Sobre todo como hay personas mayores, porque la pelota a veces viene con mucha velocidad. He visto volar acá canchitas. Sí. ¿No? Tablas. Esmeralda, llamar a Laura Suárez. Laura Suárez, José Sandra, que enfrenta a su ex equipo, ¿no? A la Universidad César Vallejo, y nos contaba en la entrevista la última fecha que jugó Alianza, que sí que tenía sentimientos encontrados, pero que hoy viste la camiseta de Alianza y tiene que enfrentar a Vallejo.
Bobby Koster. Pero se le escuchaba contenta en Alianza. Sí, sí, sí. Además, recordemos que está con su compañera de selección, Diaris Pérez. Eso también te da una tranquilidad, creo yo, Sandra, tú mejor que nosotros lo sabes, mientras piden formación en la Universidad César Vallejo. Y cuando vienes con una compañera de selección o con una amiga o con alguien que conoces a un club nuevo, te sientes más segura. Estás más respaldada, pues, así es. Y eso ha sido traducido en una mejor versión de Laura, ¿no? Esta Suárez es mejor que la que jugó en Vallejo. Además, creo que el tema de donde está jugando ahora, que es Alianza, tiene muchos más seguidores. Las críticas han sido duras para ella al principio, pero creo que ella también lo asumió de forma positiva, porque de alguna forma ha mejorado el volumen de juego y la carga que le da a Chamara dentro del campo de juego. Aquí está Carranza sacando para las íntimas. Alianza 4, Vallejo 3 en este arranque de tercer set. Susana Guavil, de largo Camila Pérez. ¡Ay, Koster! Este set inicia más parejo, ¿eh? Quizás no tenga nada que ver, ¿no? Pero lo voy a plantear. A ver. ¿Se acomoda más Vallejo a esta zona? ¿Ah, por la cancha? Sí. Pueden ser coincidencias. Puede ser coincidencias, no he dicho que no. Chamara. Diaris Pérez. Fíjate, ¿no? No sé. Lo que punto. Entonces, la tendencia dice... Porque tú me decías, cuando teníamos este cambio de escenario en Mendigos, que a quien más le costaba eran las armadoras. Pero es por un tema de área. Ajá. Es un tema de área, el techo y el techo y el espacio que hay en la cancha sobre las paredes. Todo eso te afecta. Ajá. Para el saque también. Eso. Las costumbres, los hábitos, ¿no? Las armadoras son las que tienen que... Estamos iguales en 5. Alianza y Vallejo frente a frente en una fecha más de la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino que compartimos en Movistar Deportes. Fabi Koster, Ampuero. Aquí está Danae. Laura. Irgi. Mavi. Hubo varía. Ahora sí hubo varía. Aquí está Pérez. Afuera. Hubo varía en el golpe de Mavi primero. Al menos que haya tocado la banda y haya movido la varía. Pero yo vi que se movió. 6 a 5. ¿Ya ves? Uh-huh. Y levantó la banderilla el señor árbitro, el juez de línea. Saque punto para el equipo de Carlos Rivero. Nadie se dio cuenta, ¿no? No. Nos acercamos al primer tiempo técnico. Seguimos con este fin de semana en modo volei. En breve repasaremos los partidos del domingo. Alianza y el punto 6. ¿Dónde le saltan? Pareciera que hubiera atacado sola, mirá. ¿Ves? Sola. Las dos están fuera de posición, tanto Mavi como Simone. Vía libre para María Fernanda Condorchuba. Chamara Almeida, Eguavil, Mirgi, Amabil Koster, el bloque para neutralizarla. Ampuero, Mavi, bloque, punto. Iguales. Se empieza a molestar tanto José Sandra, el técnico de la Universidad César Vallejo. El servicio para el equipo de la victoria en las manos de Chamara Almeida. Chamara, Ampuero, Eguavil, cuidado, Amabil Koster, Esmeralda, Vallejo 8, Alianza 7, primer tiempo técnico. Si la pega afuera no te va a ayudar, tienes que tratar de muñequear la pelota y ponerla adentro cuando esté incómoda. Y ahora, no nos pueden hacer puntos de saque tan distantes, pues. Tengo tiempo para moverme, para poderme acomodar. Tú tienes que asumir la responsabilidad de recibir más junto con Esmeralda. Entonces, no puede caer la pelota en medio de las dos, pues. Ey, mire, nosotros tenemos la culpa cuando ese equipo comienza a jugar, porque mientras nosotros estamos atacándole con el saque, le estamos poniendo la pelota difícil, le estamos metiendo, ellos no pueden jugar.
Andrea no se está pegando, está muy rápido el bloque para ella. Cuando ustedes están cayendo, ella está pegando. Espérenla, ¿me entienden? Chicos, vamos, pues, vamos. O sea, dale, 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 dale. Punto a punto, punto a punto. Ya, dos, tres. Por el lado de la UCB, de hecho, el técnico Tato Rivero le dice a sus jugadoras, ¿no? Tenemos que concentrarnos, que a Alianza le cueste hacernos puntos. Estamos perdiendo puntos tontos y esos puntos nos están sacando del partido. No podemos cometer tantos errores. Tenemos que empezar a meternos más en el partido. Veremos. A Mavi Koster. Errando con el saque y otorgándole el punto número 8 a las íntimas. Algo pasó con Linares. No, pues lo que pasa es que va con la fisio, me parece, a buscar algo de... Sí, de la mochila, ¿no? Pero igual siempre tienen que pedir a la mesa de control permiso. Ajá. Sí, siempre tienen que pedir permiso. Pero sí lo hizo, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí avisó. Otra vez en tono el público blanquiazul. Su equipo lo ha dado vuelta en este tercer set. Y Aris Pérez. Mañana domingo, ¿qué tenemos, Daniela? O hoy domingo, ¿qué tenemos, Daniela Fernández Basalo? La jornada inicia, José, a las 2 de la tarde con el partido entre Géminis y Chírcolo. Luego jugará Sporting Cristal contra la Universidad Cisse. Ahí están los dos compromisos que tendremos aquí en Balbonilla. Rostros distintos se van a enfrentar al final de la jornada de domingo, ¿no? Ese Cristal Cisse, Cristal que viene, bueno, ha logrado levantarse anímicamente después de la pérdida de los puntos, después de venir jugando bien por el tema de documentación de Patricia Aranda. Y Cisse, que si tú miras la tabla, solamente tiene un punto, se encuentra al fondo. Tiene un punto nada más. Cristal está 9, pero por la situación que ya le contamos. Pero, perdón, ya no. Después del partido que ha ganado el día de ayer, se va acomodando también, subiendo, escalando un poco la gente de Cristal. Daniel Uribe. El armado de Virgi Menes. La desvió de Aris. Vallejo quiere apoderarse de este set. Ingresó Thaís Rojas, ¿no? Sí, la otra libero que tiene Vallejo. También con pasado aliancista. Sí, eso es lo que te iba a decir. Por eso me dijiste Thaís Rojas y miré rápidamente a Alianza, pero dije, no. Ojo. No, es en Alianza. Es en Vallejo, perdón. Aquí está Férez. La apertura con Danae. Virgi Muñoz, Camila Pérez, Meneses, Esmeralda. Secundaba la jugada de Aris Pérez. Aquí está Xiomara Almeida. Thaís Rojas. Virgi, largo Camila. Meneses, siga. Thaís Ampuero. Punto. Punto Poeta. Por la línea. Rápido el ataque de Andrea, de Belín Andrea Ampuero. Ahí está la repetición, el antebrazo que sale de Thaís. Para cualquiera de los dos, ¿eh? Mira, solamente son dos puntos, no es más. Viendo lo que tenemos jugado en el partido, este sí es el partido que vinimos a ver. Bomba de Pérez. Claro, pero es por lo que este set tiene más volumen de juego parejo. En el otro fue uno para Vallejo, totalmente fuera del campo, Alianza, y el segundo fue al revés. Alianza jugó bien y Vallejo dijo un ratito me voy a sentar. Entonces, estamos en el tercer. Daniel Uribe, Amabil, Virgi, Meneses, bloque punto, blanqueazul. A pesar de no es ser una jugadora con mucha estatura, marca bien el bloque también, Xiomara, ¿no? Una de las preseleccionadas que tiene el profesor Francisco Hervás a su disposición de cara a Lima 2019. Ampuero.
fuera. Nada, ¿qué reclamaba? ¿Una net del rival? Bueno, yo no noto, quiero ver. No, el cabello, pero ya había tocado el balón el piso. Sí. Entonces no hubo nada. Aquí está Mavi, dirige. Meneses. ¿Cómo les cuesta a ambos, no? Dispararse en el marcador. Están ahí pegaditos, mira, 13-13. Varios partidos en la liga masculina son así, ¿eh? Así de parejos. Sí. ¿No? Sería por acá Esmeralda. Otro ritmo de juego tiene, ¿no? El masculino. Una colocada que funcionó. Punto 14 para Alianza. Estas finales de esta temporada con primero el Sporting Unilever por el tercer lugar. Sporting un equipo nuevo en la liga. Un equipo que lo dirige el asistente del profesor Herbaz, que es José Antonio Cáceres. Le fue bien ese torneo, ¿no? Le ganó al Unilever, donde había figuras destacadas. Chicos muy jóvenes en Sporting. Y después la final, pues esa de regatas Virles. Apertura con Amabil Koster. Punto. Se sacó el clavo, regatas, después de 36 años, ¿no? ¿Cuándo? 36 años. Esperó, ¿ah? Demoró esa final. O ese título, en todo caso. Y va a disputar el sudamericano de clubes, regatas. Y me han dicho que ya están todos los preparativos de la mano del chino, ¿no? De Manuel de los Ríos. Esperemos se concrete porque sería primero el esfuerzo, ¿no? De los chicos en esta temporada. Ya sacaba Camila Pérez. Atacó la pelota Esmeralda. El contraataque de Pérez. De Diaris. Alianza un punto. El 16. Es Laura Suárez. La pequeña. Simone, Laura, Samara, María Fernanda. Proponía por ahí Yamé. Amabil. Lirie. Coster. Punto Vallejo. Otra vez igualados en 15. A sacar Meneses aguardando el saque. Esmeralda Sánchez aguardando el mismo también. Daniel Uribe Sánchez. Samara Diaris Pérez. Punto. Punto blanque azul. Segundo tiempo técnico. Vamos a pararnos en el bloqueo. Vamos a pararnos con ella, sobre todo. Si ya no lo puedo agarrar en la forma ofensiva, vamos a agarrarle defensivo para que la pelota rebote y seguimos el juego. ¿Sí? Si sigue pasando encima de nosotros. Lo otro que ya una vez que hacemos la cobertura en la defensa, hay que estar parados antes de que ellos golpeen. Y la mano de la colocada se ve diferente a la mano del ataque. Entonces rápido nos metemos, pelota arriba y hacemos nuestro juego. Vamos a pasar el marcador y sostenemos ahí arriba. Vamos, 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 vamos. Más capacidad, vamos. No tienes que seguir y a ver. No recibo el tres. Vamos, vamos, chicos, vamos, vamos. Recibo y traemos el cuadro. Vamos, tres. Tenemos a Chamara y la pelota encima de ella para que pase encima. A ver, Carlos se llevó a un costado su armadora, Chamara Almeida, ¿no? Y hablaba con ella y le decía que busque más a Diaris Pérez, ¿no? Pero tampoco que sobrecargue el juego en ella, porque ya el ataque de Alianza se vuelve predecible. Entonces hay que utilizar las variantes, hay que armar con mucha tranquilidad. Eso es lo que le pide Carlos a Chamara. Listo. Chamara Almeida. Al servicio de Alianza Lima, Amabil Koster, Diaris, Ente Pérez, Eguabel. Aquí está Alexandra, la coja de Simone, Scherer. Pero mira, hasta ahora seguimos punto a punto en este partido. Me preguntaban en las redes por qué
Géminis sí tiene un partido más ganado que Alianza, estaba segundo, y en realidad es por un tema de cómo ha ganado, ¿no? Ellos han ganado 3-2, o sea, eso significa que solamente por cada partido se llevó 2 puntos. Claro. Y ahí está la respuesta de por qué estaba, porque ya ahora Regatas está adelante en la tabla de posición. Ahí están servidos Volley Lovers. La pretendían, fueron, punto. Son 3 puntos para el equipo que gana 3-0 o 3-1. Lo cortó Carlos. Así es, José, tiempo solicitado por Alianza Lima. Te estoy diciendo que curas diagonal, dama, y te vienes hasta la antena. Ahí te pega para afuera, ya no lo podemos resolver. Si tú te quedas con la pelota en diagonal, ella pega libre, pues la defensa la tenemos, la defensa se la sacamos. Eso es lo que tenemos que entender, hay que mantener el orden, lo que queremos. La jugadora, ella puede estar con el cuerpo así, pero me va a pegar acá. Yo no tengo por qué seguirle el cuerpo. Si el cuerpo está para diagonal, no me importa. Yo estoy en la posición defendiendo la línea allá y se la voy a sacar porque sé que me va a pegar para acá. Pero me sorprende porque la veo allá y ¡pum! Me la cambia. ¡Ey, vamos! ¿O tres? ¡Ey! ¡Ey, un punto más! ¡Vamos! En la esquina de la Universidad César Vallejo, el técnico Rivero le decía a su jugadora, si vemos que Yamara sube al bloque, ahí tenemos que atacar fuerte hacia abajo por encima de ella. Cuando ataque y pegue Diaris Pérez, hay que taparle la diagonal. Listo, amabil. Diaris, un obsequio para Simone Scherer. Vallejo le saca 2 puntos a Alianza a esta altura del tercer set. Para todos los Volley Lovers que acude Malvonilla. Fecha, jornada. La presente Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino. Venía cargando Diaris, Thaís, Daniela, Meneses, Mirri, Ampuero. Qué bracito sacó Andrea, punto Poeta. Se le escapa el Z Alianza. Se molesta a Carlos, ¿no? Y busca respuesta en su comando técnico. Lo mira a Roberto, lo mira a Coy. Empieza a buscar alguna respuesta, pero no la encuentra el técnico blanquiazul. Le queda un tiempo a Carlos. Así es, José, y 2 a Tato. A Mabil Koster. Esmeralda, Yamara. Arriba para que defina Daniela. Miri, Ampuero, Thaís, Simone. La mandaba Meneses, Esmeralda. Propone Alianza con Daniel Uribe. ¿Quién define? Simone Scherer. Balón al fondo. Escuchó algo, Sandra. Escuché la voz de mi conciencia y me gritaba algo. Bueno, ya la gente está invitando, está diciendo que por favor le avisemos al quinto set. No sé qué va a pasar. Por ahí escuché. Tiempo solicitado por Alianza Lima. Bueno, lo que hace. Te saliste del bloqueo, ya no fuiste al bloqueo. Y ella la metió por la línea. O sea, ya nos paramos otra vez. Mire, si no agarramos ahorita, nos tenemos que ir al 5 sets. Estamos perdiendo 3 puntos. De los 3 puntos que necesitamos, lo estamos perdiendo. No perdamos la ventaja. Y si vamos a un quinto set, puede pasar cualquier cosa. Pero no estamos jugando, vamos. Dale, carajo, dale, ¿qué pasa? Vamos. Primero, la recepción. ¿Ok? Ya ella no tiene que recibir. Primero, la recepción. Y segundo, los ataques. La levantada, ponla un poquito más pareja. 2-3. Bueno, Aparicio está de acuerdo, Volley Lover, ¿eh? Con eso del quinto. ¿Y el señor Rivero? El señor Rivero, no tanto. Él preferiría cerrarlo un 3-1, José, te aseguro, porque le dice a las chicas de Vallejo, hay que mantener lo que estamos haciendo, está funcionando. Eso sí, mucha tranquilidad se pide en la esquina Poeta. Pero lo que Carlos dijo en realidad es que no quiero llegar al quinto set porque cualquier cosa puede pasar ahí. Sabe que... La moneda al aire, claro. Tanabe, Thaís Rojas, Virgi Muñoz, punto de Virgi, punto de la UC. Me parece que toca el piso, pero tengo dudas. Por favor, Vale Lover. No toca. Sí la saca, ¿eh? Continuaba con Esmeralda. Por eso reclamaba Yamara, ¿no? Sí, aquí en la repetición se ve clara. Yo cuando la vi así directo, sí, me parecía que había sido mitad mano, mitad piso, pero... bueno, gracias producción, ahí nos muestra la repetición. Se ve que sí toca la mano de Yami. ¿Lo de la Peque es por una lesión o una decisión táctica, Daniela Fernández?
de lesión no creo, José, porque no ha tenido no tenía ninguna atención médica, ¿no? De repente más por una decisión, me parece. Mire, mire. El punto es de Daniel Uribe. Pero ahí está, ahí regresa la Peque. Me parece que están intercalando con el K1 y el K2, José. Ajá. Cuando hay variante en Alianza Lima, ingresa Esmeralda Loroña, ya se retira Tiaris Pérez. Y a Carlos cerró este set. Me abro, Piara Daniela, tú sí, ¿eh? (risa) 21 a 17. Vamos atenta a los detalles. Claro, yo sé. Eres una alumna aplicada, además. Loroña. Aquí está Mirny Muñoz, de largo Simone. ¡Ampuero! ¡Punto! Va a estar bravo que se le escape a Vallejo este Z. Les voy a decir algo. A ver. La tendencia en este partido ha marcado que los equipos que están de este lado de la cancha han ganado. Eso es lo que decía José. Sí, claro. El lado izquierdo me hablaba. Yo no creo mucho en esas... No, yo tampoco, pero... lo veo y... Regresó Diaris en Alianza. Listo. Que estamos para la bajadita, así como el fulvito en mano. Ah, juegas para este lado. Se inclina a la cancha. Metes gol. ¿Qué tal? Simone. Pero no vale mariposa, Sandra. No vale mariposa. Samara. Daniel Uribe. Fabi Koster. Kate Meneses. Arriba para Ampuero. Esmeralda Sánchez. Samara Almeida. La volcaron con Danae. Carranza. Fabi Koster. Siga. Aplaudida por Tato Mavi. Ampuero. Aquí está Esmeralda. Samara Almeida. Con Corchúa. La bola B para María Fernanda Condorchúa, 22-18 este tercer set. Contarles que en el primer partido la gente de San Martín venció a Hansa por 3-1. La gente de Regatas hizo lo propio, se fue a descansar tranquilo venciendo a Tupac por 3-0. Un partido que no fue fácil, pero sí determinó el camino bien la gente de Regatas, ¿no? Y ahora estamos viviendo el tercer partido de la jornada con este Vallejo Alianza. Daniela, la pelota de Andrea Ampuero, de Mirny. Andrea Ampuero, lo contaban con Samara. Daniela Muñoz, Carranza, Mami, Mirny, Andrea Ampuero, punto. Festeja Andrea, su equipo se impone 23-18. Ahora, este es el set más parejo de todos, ¿no? O sea, sí, el set... Con eso de la zona y todo, pero este es el set más parejo de los tres. Por el tipo de marcador, cómo ha ido avanzando los dos equipos. Sí, porque el primero fue contundente para Vallejo, el segundo, no sé dónde se fue, Alianza también contundente. Sí. Y después, de aquí en adelante, la cosa está distinta. Alexandra Mirny Muñoz sirviendo para la UCB. Esmeralda Sánchez, Almeida, Daniel Uribe... Ahí Rojas, Pérez, Sánchez, Almeida, Daniela Uribe. Y un punto que emociona su barra, su tribuna. (23-19). Comenzando para Alianza, Daniel Uribe. Bobby Koster, aquí está Mirny Muñoz, de largo Pérez. Ampuero, punto. Esa fue mandada. Sí, me parece que sí. Vallejo a un punto de quedarse con este tercer set. A lo que me refería no es mandada la palabra, sino pensada. Mira. Aquí está Ampuero, sacando para las poetas. Esmeralda, Samara, Laura Suárez. Respira hondo, Tato. Me llegó como pudo Laura Suárez ahí, ¿eh? Tiene muchas de esas, ¿sabes? Sí, es verdad. Pero sí, eso es bueno porque se suspende bastante tiempo en el aire, ¿no? A ver, es más claro su bloque, ¿no? Pero con esas jugadas poco ortodoxas también ha cosechado varios puntos. Así es. Carranza, Ecuavil. Alexandra, Mami Koster, la defensa es de Diaris Pérez. Atacará Diaris, sí, punto. Tato. Parece que va a pedir un tiempo. Guamo, que es asistente de Tato, le dice, tenemos tiempo, ¿no? Un ratito, bueno, no, sí. Ahora sí, lo va a cortar la UCB. Vamos a la esquina.
de la Universidad César Vallejo. No hay que desesperarnos, tenemos la primera, escuchen, concentradas acá, ¿sí? La primera opción la tenemos nosotros, te van a sacar a ti bola alta, ¿sí? Bola alta y hacemos un cruce, ¿sí? Si no, hacemos un cruce, un cruce por este lado de acá, de atrás, y tenemos punta libre, que de enfrente son las chamarras. Actitud y ganas para ganar este C, vamos. Salimos ahora, un solo punto. Netamente defensivo es el apunte de Carlos Aparicio a las chicas de Alianza Lima, porque les decía, primero vamos a dejar la línea libre, y Esmeralda Sánchez tomaba la palabra y le decía, yo cubro la línea, no hay ningún problema, y luego le pedía a Daniela Uribe que se meta en el apoyo detrás del bloque. Ajá. Me gusta la actitud que tiene Esmeralda, la verdad, ¿eh? Asume mucha responsabilidad en la defensa. Otra de las preseleccionadas por Francisco Paco Hervás. La libre blanca azul. Carranza, Camila, Miri, Amabil Koster. Y qué manera de finalizar el set para la Universidad. Mavi Koster firma el punto 25-25-21, Volley Lover. Así es, agresividad en ese punto final también por Amabil Koster, brasilera, refuerzo de Vallejo. Esto está para cualquiera. Por el momento Vallejo tiene dos sets, uno la gente de Alianza. Vamos a ver los números, señora Mendaza. 20 puntos de ataque para el equipo de Carlos Rivero de Tato. 15 cosechó el equipo de Carlos Aparicio, un punto de saque para las Poetas. 4 puntos de bloque, superioridad blanquiazul en este sentido. 6 errores, 3-3, la pausa tras los números. Venimos con más volei desde el Bonilla. Domingo, Liga Nacional de Voley Femenino Mayores. Géminis, Chírcolo. Solo por Movistar Deportes. Liga Nacional Superior de Voley llega gracias a... Llegó Movistar Total. Es el partido que vinimos a ver, el set más parejo de los tres, el que hemos presenciado hace un rato nada más. ¿Qué nos va a deparar el cuarto con toda esta coyuntura, Sandra Rodríguez? Sabe Alianza que tiene la presión de que si no juega bien este set, no hablemos de resultados, si no juega bien este set y no le alcanza, definitivamente ya Vallejo se queda con eso. ¿Y cómo manejar esa presión? Pues ellas saben, bueno, ellas, yo pienso que ellas con el entrenador que tienen saben jugar con presión. Yeah. Porque Carlos no es un entrenador simple, no es, es un entrenador que siempre está exigiendo, que busca, que aparte que te da la libertad de crear, también te mete presión con lo que él quiere tácticamente hablando. Viene bien Vallejo también, José, creo que ha hecho un buen tercer set. Vamos a ver qué pasará. Señorita Fernández Vasallo. Y justamente hablando de lo que quiere tácticamente Carlos, le decía a las chicas de Alianza Lima, necesito un buen bloque sobre Andrea Ampuero, sobre todo, ¿no? No estamos llegando a tiempo a ese bloque. Diani Pérez a colocar lo suyo. Empezó el cuarto set de este compromiso. Alianza y la Vallejo frente a frente. María Fernanda con Dorchuga. Vamos, Bill Koster, Mirgi Muñoz. El cambio para Ampuero. Esmeralda Pérez. Daniela Uribe. 1-0 para la UCB. Lo que sí creo que coincidimos todos es que es un dolor de cabeza para cualquier equipo de Andrea Ampuero, ¿no? Ah, no. Es muy habilidosa, ¿no? Mueve mucho la muñeca. Sí. Aparte se encarga también del tema de la recepción. Tiene buen servicio. Tiene buen servicio, defiende. Asume, no se esconde. ¿Ah? Eso sobre todo. Ah, eso, sí. El plus que tiene. Diaris Pérez, otra que también lo hace. Yo tampoco me escondo, dijo. ¿Cómo? Acá estoy, ¿eh? Guarda. 1-1. Y yo me acuerdo, porque me acuerdo, ¿no? Que era algo que tú le pedías, ¿no? O sea, el Chírcolo también destacó, pero en esos puntos decisivos, ¿no? Los que te hacen ganar sets. Lo que pasa es que ella tenía que ser protagonista también. Ella ha cambiado, o sea, ha crecido de un año a otro en esta liga. Recordemos que ella cuando llegó
si bien es cierto, era una jugadora con mucho potencial, pegaba muy fuerte, pero en los momentos complicados, en las situaciones sí, no, le daba la pelota, pero casi siempre fallando, ¿no? Fuera, o a la net. Y nosotros decíamos, el día que ella regule eso, va a ser imparable. Creo que por ese camino va. Sí que sí. Daniel Uribe y el punto, blanqueazul, 2-2. Seguimos en directo desde Bonilla con las alternativas de la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino. La orden del señor Luis Guailinos para este saque a cargo de Diaris Pérez, Eguavil, Mirgi, Menezes con lo justo, Esmeralda también. Xavi, Carranza, Eguavil, Muñoz, Coster, punto, Vallejo. Mira, en cualquier caso, así pierda Vallejo. Es un equipo que muestra mayor coherencia con lo hecho en este 2019, salvo el partido contra Cristal. Sí. Porque hay formas de perder. Sí, ese partido estuvo feo para ellos. Claro. Ellos también deben haberse... Esa que te pasa cuando eres deportista y te arrepientes y dices, qué mal jugamos que no pudimos ganar este partido. Yo te aseguro que no han podido dormir bien. ¿Cómo voy a perder? O sea, no estoy quitándole mérito a Cristal, ¿no? Claro. Pero ¿cómo voy a perder así, ¿no? O sea, sin jugar. Claro. Te queda el bichito, pero se van a volver a encontrar, ¿no? ¿Dónde? En cuartos, en semis. Veremos, veremos. María Fernanda Condorchuva. Voy a cantar la de Carlos Vives. La de Carlos Vives van a cantar. 3-4. ¿Cómo sigue Carlos a todo esto? Habla, sigue hablando constantemente con las chicas de Alianza Lima, ¿no? Ahora acaba de cruzar los brazos el técnico blanqueazul. Manejando el saque del combinado poeta, Kate Menezes. Ahí está Kate. Aquel largo punto para Alianza Lima, iguales. Este inicio de cuarto set. ¿Sabes cuándo se van a volver a encontrar en la segunda rueda de todos contra todos? Ya. Yeah. El 17 de febrero, domingo. Opa. A las 4, Cristal Vallejo. Mire, mire. Un bolete de revanchas. ¿Para quién? Vamos a ver quién ganará, ¿no? Diaris, Danae, Ampuero, Eguavil. Aquí está Amabil Coster, Esmeralda, Yamar Almeida, de Largo Suárez, Carranza, Ampuero, Muñoz, Coster, Amabil. ¿Sabes qué? Siento que Vallejo cuando juega suelto, juega mejor. Sí, pero hay que saber jugar presionado también. No, yo lo sé, pero no, ellos tienen presión del rival ahorita, porque el rival no está entregándoles fácilmente el partido. Me refiero a la actitud individual de cada una con el tema anímico, con el tema de preocuparse cada una por lo que tiene que hacer bien. Además, Sandra, es importante recordar que el siguiente partido de la UCB será contra Hamza el día miércoles. ¡Opa! ¡Qué partidito! ¡Bomba de Pérez! ¡Imparable, Diaris! Lo sufrió Thaís Rojas. Creo que dentro de todos los equipos de esta liga, el que tiene más experiencia en volumen de jugadoras creo que es Vallejo, ¿eh? Porque me refiero a edad y tiempo de juego en liga, ¿no? Este equipo titular, sí. Sí, sí, tal cual. Ampuero, Menezes, Mirgi, claro, Simone. La misma la Peque. Sí, sí. Kate. Sin ser novatas, Mavi y Simone. Y lo incluimos a Tato también. Sí, pero en contra tiene, ¿no? De acuerdo también con lo de Carlos, pero en contra tiene pocas alternativas en el banco. No tiene, eso es cierto. No, ese tiene es el talón de Aquiles. Sí. Y eso también se puede costar, claro. Simone Scherer. Soportaba a Daniel Uribe. Aquí está Yamar Almeida. Laura Suárez. Por el otro lado, tú ves Alianza, un equipo que tiene una mistura. María Fernanda Condorchú es joven. De repente tiene partidos y tiene torneos, pero no la cantidad que tiene la otra central. Por ejemplo, Laura Simone.
también tiene, bueno, ahí la más jovencita es Camila Pérez, ¿no? Sí, sí. Ecuavil, Virgi, de largo Camila, Ampuero. Es punto para la UCB. La misma Esmeralda es una jugadora que tiene ya tiempo como libera. No, son, serán dos, tres temporadas o cuatro, pero es joven en edad. ¿Qué categoría es Yami? Daniela Fernández Basalo. ¿Yami o María Fernanda? Yami. Yamara Almeida es categoría 96. Mire, mire. Almeida, Diaris Pérez, Ampuero, Virgi Muñoz, Kate Meneses. El armado de Yamara para ubicarla a Diaris Pérez. ¡Otra bomba! Imposible para Thaís Rojas. Y la Esmeralda Sánchez, por ejemplo, tiene 21 años. Jovencísima. Con mucha experiencia, pero joven aún. Claro, pero de todas maneras, al lado, si la comparas con la Peque tiene más edad y tiene más años en la cancha, ¿no? Ecuavil, contestando. Meneses, Sampuero, resguardando los puntos de la UCB. De esta manera hemos llegado al primer tiempo técnico. Para que no pase el bloqueo por el centro. El ataque de ellos no puede pasar por el centro. Entonces, si acá yo estoy bien parado en el lateral, si el central llega o no llega, ustedes va a ser más fácil para poder mover los brazos. Lo otro, si la tenemos a, Daniela, la tenemos atrás en uno, la tenemos a Daniela. Daniela no va a llegar a ninguna pelota, la ponemos puerta hacia el lado del medio donde la pusiste. ¿Sí? No nos salimos y nos metemos de nuevo al partido, vamos. Es solo un punto, no es mucha la diferencia, vamos. Todo depende de nosotros, es lo que marca Carlos Aparicio en la esquina blanquiazul, les decía a sus dirigidas, tenemos que repetir lo hecho en el segundo set. Y cuando alcancemos eso, ahí recién podemos jugar más tranquilos. Ahora, en el tiempo del bloque, tienen que estar muy atentas porque Andrea Ampuero juega contra el bloque. Así que las manos muy firmes ahí. Ajá. Almeida. Se le fue punto poeta. Rato más compartimos los rivales de estos elencos, quienes serán sus contrincantes, lo que sigue de la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino. Ampuero, Tanae, las arengas serán para Yamara, Daniel Uribe, Andrea Ampuero, Virgi, Mavi Koster, punto. El partido que se puso 9-8. Esto feliz regatas, digo, ¿no? Sí, pues, porque se queda como líder. En solitario. Tabla, ¿no? Sí. Thaís Rojas. Virgi Meneses. La taparon. Lo que punto. Sí, porque Vallejo está en la ubicación número 6, pero tendría 15 puntos. Después de ganar este partido por 3-1. Estoy soltando posibilidades. Ya, ¿no? Sí, sí. Diaris Pérez, Ecuavil, Camila, afuera con lo justo, Esmeralda, Yamara, Carranza, Yamara, quedó a la expectativa, la Peque, aquí está Mavi Koster, Esmeralda Sánchez, Almeida, para Danae, Carranza. En trámite, un calco del tercer set. ¿De inicio? Sí. ¿Cómo terminará? Tatatín, tatatán. A ver, estaban terminando de secar el campo de Alianza Lima. José, ahora sí, todo listo. Por eso la orden del señor Luis Guailino. Diaris Pérez, Susana Guave, Virgi, Mavi, Esmeralda. Continuando el juego, blanquiazul y Daniela, con mucho champú. Aquí está el ataque de Meneses, contundente. Buena respuesta defensiva a cargo de Diari. Con las zurdas, Dani. Ampuero, Virgi, Mavi, Koster. Se lamentaban las chicas de Alianza. Del 1 al 10, Andrea Rodríguez, ¿cuánto le pone a Mavi Koster?
del 1 al 10 a Mavi Koster, ahorita le pongo 7. ¿Dónde firmó? Sí, por favor, también estás. También, claro, por supuesto. Daniela Fernández Basalo, ¿cuánto le pone a Mavi Koster del 1 al 10? Voy a coincidir con Sandra, le pongo 7, me parece que ha ido de menos a más en este torneo y en este partido está siendo referente en la UCB. Muy bien. Carranza. ¿A qué jugadora de la liga le pondrías 10 ahorita? No, 10 no, 10 es perfección, Sandra Rodríguez. ¿8? Claro. Ah, ya. 8 te puedo decir una. ¿Quién? Kaila. ¿Ya? Kaila. Yo creo que también. Mire. María Fernanda. Hasta 9 le puedo poner a Kaila. Ahí sí no te firmo. Me parece que no, yo le puede pongo, llegar a 9. Yo le pondría 9. ¿Hoy? Hoy. Hoy. Mire. Usted, Daniela Fernández Basalo, ¿cuánto le pone a Kaila Ricci? Con la actuación de hoy, que fue referente en la San Martín, le voy a poner un 8.5. Ah, qué lindo, ¿no? Bueno, que quedó bien no con, medio, con los dos. No hay medio, 8.5. Laura Suárez, que pero no pudo. En realidad, no se decía pensar con tu pregunta, ¿no? ¿Qué jugadoras? De hecho, 10, ninguna. Hasta el no, momento, no. Porque sí, coincido contigo en que el 10 es perfección. Claro. Pero sí, ¿no? Que estén entre los 8 o 9 puntos. Kaila es uno de los nombres que salta rápidamente. Y de ahí, no sé, estoy pensando, la verdad. Menezes, aquí está Esmeralda de Sánchez para Almeida, de largo Laura Suárez, la tapa de Amabil Koster, Almeida, Diaris, Menezes, Virgi, Mavi Koster, Yamara, Diaris Pérez, la estaban volcando con Danae, falta. Fuera. ¿A quién le pondría entre? Yo sé lo que vas a decir. ¿A Esmeralda? ¿A Esmeralda Sánchez? Sí, Esmeralda me parece que es regular, que es una que cumple en defensa. Podría ponerle entre un 7 y... Sí, un 7. Yo me estaba refiriendo un poco a las extranjeras. Y yo estaba pensando en una que también está en mi ranking entre 7 y 8, por ahí, ¿no? La China. Claro, yo también te iba a decir. Lo que pasa es que en el primer partido de Géminis, en el regreso a la liga, no estuvo fina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, en los extranjeros sí, también es el nombre que salta. Y la que está ahí pegadita a ellas es Diaris, ¿no? En todo caso, que también... Claro. Pero también, con Diaris también me quedo entre un 7 y medio, como diría ella, por el medio punto, y me voy a copiar el medio punto. Bueno, aquí está. Daniela Uribe. Está como que en 7.8, dice. Filtro para Carlos, ¿no? Sí, José. Irrepetible. Pero bueno, lo dijo mirando a su banca, no hacia las chicas. José se vacila cuando tiene una risa cuando... Amabil Koster, sacando para el cuadro poeta. Danae. El punto es para la universidad. Uy. En aprietos Alianza Lima. Mavi Koster. Mavi. Chamara. Buena reacción. Sánchez. Koster. Virgi. Ampuero. Se le fue. Partido complejo ha tenido hoy Alianza, ¿no? Qué partido complicado. Lo que pasa es que también vamos al tema del rival, ¿no? Danae, Amabil Koster, Alexandra, la taparon a Simone. A uno, el equipo de Carlos Aparicio. Hay un segundo en el que siento que es entre que entra Simone y le suelta la pelota a Mirgi, que es un segundo donde justo la bloqueadora permite ver dónde va a salir la dama. Danae lo quiere igualar a Alianza, quiere llegar arriba del marcador a este segundo tiempo técnico. De largo Laura, Diaris Pérez. Bárbara definición. Una definición de 8 puntos para Diaris Pérez. Quería que la saquemos del 7.5. Quiere completar el 8. Al 8. Muy bien.
¿Sabes que la próxima vez que nos veamos? Ya. Te propongo el ranking de las nacionales. ¿Puede ser? Ya, voy a hacer mi tarea entonces. Aquí está Ampuero. Andrea Ampuero. Hay una que puede postularse. Segundo tiempo técnico. Lo gana la UCB. Mire lo que metió. Porque la estamos dejando, pues. ¿Por qué no le bloquea? No importa, está la bola separada, pero está pegando, está pegando. ¿Qué hacemos? Tenemos que seguir. Ya, ok, mira. No dejemos que esos vacíos, otra vez, la organización, por acá, vamos a cerrarle y Danae, bájale un poquito más para que te repartas la cancha en defensa con ella. Pero baja, hija, salvo que veas que la pelota está fuera de antena, te mete. Si no, baja. Ya vamos. Hey, dale, 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 dale. Un punto más, hey, vamos. Dale, vamos. Tres. Hey, concentrado. Termina Carlos Rivero sus indicaciones diciéndole a sus jugadoras, el partido es de ustedes. Las que estén atacando por las puntas, lo que les dice y les hace el gesto de cómo mover la muñeca, ¿no? Como que mucha maña para pegarle a la pelota y cambiar la dirección. Es lo que pide el técnico de la UCB. Están pidiendo, José, revisar la formación en el equipo Poeta. Hola, Inover precavido. Vale por dos. Vale por dos. Muy bien. Sacando el equipo de Tato con Simone Almeida, Laura Suárez. Otra vez el marcador igualado, ahora en 16. Alianza obligado a imponerse en este cuarto juego. La Peque, Virgi, elevándose Andrea Ampuero. Dianis Pérez, Xiomara, bomba de Pérez, bomba y punto de Dianis. Alianza pasó al frente, Alianza 17, Vallejo 16. Se levantó el Coliseo, se levantó el hincha blanquiazul, José. Todo el Bonilla encendido en este cuarto set. Te digo que es contagioso porque no solamente son hinchas blanquiazules, ¿eh? Todos los volley lovers. Empalentonado. ¿Qué pasó con Lau? Hay una canción que dice, ¿no? Laura no está, Laura se fue. Y se quitó al banco, ¿no? Sí. Bueno. La presión recae sobre Alexandra Mirky Muñoz. Uribe, Xiomara, Dianis Pérez. Se encadena errores, Alianza. Tiempo solicitado ahora por Alianza Lima. Vamos. Otra vez tenemos que volver a nuestra forma de juego. Siempre tenemos una idea. Si la pelota viene mal, no la fallo. Se la entrego, no importa, se la entrego. Por eso te dije la anterior, esa que dejaste en la red. Igual, vamos, se la entregamos y la construimos con el bloqueo y la defensa. Pero si la dejo en la red, ya no puedo jugar el equipo. Confiemos en lo que podemos hacer. Viene mal la recepción. Ella no pudo mejorar la lealtad. Se la entregamos y la marcamos bien en el bloqueo y la traemos. Pero no votemos, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Tres! En la esquina de la Universidad César Vallejo, lo que señala el técnico Rivero, le dice a sus dirigidas, si la recepción les viene mal en el campo de Alianza Lima, lo más probable es que salgan con la punta, así que estén muy atentas para ir con el bloque hacia esa posición. Bueno, bueno. Virgi, soportado por ahí Daniel Uribe, arriba Dianis Pérez, arriba, arriba Dianis. Llamaron, ¿no? ¿Ya lo llamaron o todavía no lo han llamado? Sí, dice que se le acabaron las vacaciones ya. No. Pero un ratito que venga, total. No ha venido temprano, podía estar en la playa, sé que puede venir a esta hora. Xiomara, es móvil. Aquí está Andrea. La pelota de Camila. Buena apertura con Meneses. Esmeralda. Almeida. Pérez.
Ahora, lectura de juego de Vallejo tiene que ser clara. Voy a salir con Pérez, sí o sí, así que ahí es donde tienen que ver. Ahora, le están saltando, pero el tiempo me parece que está saltándole muy rápido. Si no puede bloquear, tienen que parar bien a la defensa. Tiempo solicitado por la UCB. Tenemos el bloqueo muy alto, entonces ya no la puedo tocar. O la toco y me autoapoyo, ¿sí? O si no, la toco hacia el lado de allá. Más capacidad, y en estos momentos son los donde debemos ponernos a jugar, ¿sí? Ya depende de cada uno de nosotros, bien estructurado todo. El primer toque bueno y salimos, vamos, vamos, vamos. Ahora vamos a... El ataque de la Universidad César Vallejo, señala Carlos Aparicio, que va a salir en diagonal, así que tenemos que tapar esa trayectoria con el bloque y la defensa tiene que estar muy atenta en el apoyo de esa dirección. Ajá. El turno para Xiomara Almeida, con el equipo de Carlos Aparicio, Amabil, Irigui, Meneses, Tanae, aquí está Xiomara. Resolvía Diares, atenta a la Peque, Virgi, saqueo de Mavi Coster, Federal. ¿Lo pisó? ¡Siga! ¡Ampuero! Un punto para Alianza. Se aceleró Virgi también. Se aceleró porque le soltó muy bajita y muy sobre la varilla la pelota. Me parece que tenía que haberle dado un poco más alta para que le dé un poco de oportunidad a mirar hacia dónde poner la pelota ahí André Ampuero. Comentaba de sus raspadillas, bueno, ahí las veo. Las cremoladas. ¿Cremoladas son? Ah, mire, mire. Sánchez rescatando Alianza. Tremendo lo de Carranza también. Acá se vino. ¡Qué Meneses! Lo que habían defendido las chicas de Alianza. Pero anímicamente regresó al partido Alianza. Estaba un poco... Sacará abajo mucha presión Andrea Ampuero. Esto no te lo dan las prácticas. ¿Ah? Sobrellevar este momento, Andrea. A ver. Ampuero, Carranza, Xiomara, Daniel Uribe. Otra vez en la escena Ampuero. El cambio para Mavil Coster, Esmeralda Sánchez, Xiomara Almeida. Daniel Uribe, el desvío, Thaís, puntual, Andrea, Amabil, Esmeralda, Xiomara, y Aris Pérez, atenta Meneses, Virgi, Mavi Coster. Hablamos de potencia sobre las puntas, tenemos por un lado a Aris Pérez y por el otro a Mavi Coster, jugadora de Brasil, que viste la casa aquí ya de Vallejo. Siempre le había puesto mis fichitas a Mabel y Costa. ¿Qué tal? Sandra José, y le queda un tiempo a cada técnico, ¿eh? Opa. Andrea Ampuero. Tarraje, guarda. Se vino por acá Daniel Uribe. Siga, profe, siga. Vamos, Mabel. Tarraje. Xiomara Almeida. Diari Pérez, muy incómoda. Ampuero. Virgi de largo, Camila Coster. ¿Viste la bola cómo se la dieron? Tendida totalmente. Bajita, así, como para que nadie llegue. A ver. Mira cómo sale la pelota. Tendida totalmente. Y el bloque se queda bailando ahí. Bailando que ella. Sí, lo que se ha ido un poquito del partido de Xiomara. Solicita tiempo ahora Carlos Aparicio. Necesitamos una bola mejor recibida para que ella tenga comodidad en la levantada. ¿Está bien? Uno. Después, si viene la bola, ven acá Xiomara. Si la pelota viene corrida hacia acá, te vas a buscar la corta y tú cruzas a la mediana al medio. ¿Me entiendes? Si la recepción viene corrida, si la recepción va normal, tú juegas por tu esquina. ¿Ok? Vamos. Dale, dale, es una bola nomás, dale, vamos a traerla, dale. Dos, tres. Hay que pensar. Breve y conciso.
hizo el técnico de la Universidad César Vallejo, Carlos Rivero, porque le decía a sus jugadoras, no soltamos, mantenemos así, y eso sí, estén atentas porque van a salir por las puntas. ¿Por qué decía que Xiomara se había ido? Porque tras dos jugadas, Carlos le llamaba la atención, sus compañeras le decían, y Xiomara volteó muy enérgica a decirle a Carlos, está bien, yo me equivoqué, como diciendo ya, no me griten, no me digan nada. Opa. Es mi responsabilidad. Sí, asumo. ¡Saque punto! Se le escapa el partido a Alianza. Pero este equipo, si algo le sobra es carácter, ¿no? Jamás es por vencido Alianza. Así es. Jamás. Ya nos ha pasado, ¿no? Varias oportunidades. Ya va a cerrar y el otro equipo y un rema y consigue lo que quiere. Sacando a Andrea Ambuero. Andrea. Lo quiere empatar Yanis a partir de un buen saque. La gente quiere quinto set, José, te digo, ¿ah? ¿Eh? Ah, no. En la tribuna la gente quiere la quinto. La gente set. Siempre quiere quinto. Yanis Pérez. Ambuero. Mirgi Amabil Koster. No quiere quinto ni por asomo. No la agarran hasta ahora. No, y la cara de Tato en estos momentos, ¿eh? Del técnico de la Vallejo. ¿Se le está marcando la sonrisa o...? No, está tenso. No, lógico. Yo creo que estos dos puntos... Va a saltar hasta el techo. No, sí, va a ser un desahogo. Sí. Va a ser un desahogo para Tato. Camila Pérez, Esmeralda, Xavi, bomba de Pérez. Puntos que ahora te suma Diari, sí. Así es, José, llamaron a Daniela Muñoz rápidamente en Alianza Lima para que ingrese en el servicio. Se retira María Fernanda Condorchua. Nos acercamos al desenlace de este set, quizás del compromiso. Daniela Muñoz. Ahí está Daniela, la defensa de Ambuero, el armado de Mir y el ataque de Mavi Koster. Vallejo tiene una oportunidad de quedarse con el partido. El puño cerrado de Carlos Rivero, que confía en la victoria. En quedarse con los tres puntos. Ante el otrora líder de la presente temporada de la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino. Meneses, Esmeralda, Xiomara, Laura Suárez, en lo que en su camino siga. Meneses, Amabil Koster. Diga, profe, el punto es para Alianza, dice Luis Guaylinos. Toda la gente en Vallejo reclamaba bloque. José, Sandra, ustedes tienen la repe. Yo, a mí me... A ver, esperen. Ahí vamos a ver. Yo no veo dedos. Yo tampoco veo dedos, por más que me acerqué, ¿eh? Por más que me metí al monitor, no vi. 24-23, Daniel Uribe, Ampuero, Mirgi, Amabil, Meneses, siga, Amabil, Koster, el punto es de la Universidad César Vallejo, y ahí está la descarga, el júbilo, la alegría, el festejo de las poetas que acaban de tener una gran presentación. Vallejo ha superado Alianza Lima 3-1, Sandra Rodríguez. Quiero ver la repetición, ahí está la net, que es lo que cobra la gente, porque la defensa de Danay salió bien, pero la net es el error que cobra el señor árbitro de este partido. Se queda Vallejo con este encuentro por 3-1, un partido intenso. Siento que por ambos lados, en los dos primeros se tuvieron errores, después se fueron regulando y al final Vallejo mantuvo regularidad que le permite quedarse con estos tres puntos. Son tres puntos los que se lleva Vallejo, que levanta la frente después de la derrota frente a Cristal del día de ayer. Se debía una presentación las chicas de Carlos Rivero, porque somos un buen equipo. Es cierto, en cuanto a las suplentes no hay muchas alternativas, pero su equipo principal está jugando cada vez mejor. Ojalá que lo de Cristal haya sido simplemente un mal día para ellas, porque vienen trabajando sostenidamente y porque en el 2019 habíamos encadenado tres victorias hasta antes del partido contra el Sporting. Daniela Fernández, todo suyo, estás con las protagonistas. Así es, estoy con Andrea Ambuero, capitana de esta
de esta Universidad César Vallejo, que se abraza con Guamo. La emoción, Andrea, es grande. Qué partido, la verdad, hasta el último punto reñido. Sí, salimos a luchar. Ayer no tuvimos un buen juego y nos conversamos entre nosotros, entre la interna, y dijimos que nosotros podemos, ¿no? Que hemos trabajado para esto y creo que lo estamos demostrando. Qué importante lo que señalas, porque es verdad, ayer se cae ante un Cristal por 3-0 y hoy le ganan al puntero del torneo. Así es, ayer, como te digo, no tuvimos buen juego, creo que no jugamos en conjunto y lo conversamos y hoy salimos dispuestas a hacer lo mejor de nosotros. ¿Puede cambiar tanto un equipo de un día a otro, de un set a otro también? Creo que a veces, muchas veces es la parte psicológica, la parte anímica, el meterle todo. Yo creo que luchar cada punto, luchar poca set a set es lo que nos trae a hacer las cosas bien. Hoy tu servicio, tus ataques rompieron con la defensa de Alianza Lima. Bueno, me vengo preparando, creo que todas, ¿no? Si no hubiera una buena defensa, un buen armado, no pudiéramos hacer el punto. Estoy contenta con el grupo porque hoy día hemos jugado en conjunto. Además, Mavi también, ¿cómo sobresalió el día de hoy, no? Sí, jugó muy bien. Ayer hablamos con ella, estuvo un poco triste, pero le dijimos que ninguna estuvo bien, o sea, todas regular, y que era que ya tenía que quedar ahí porque hoy nos tocaba otro partido. Además, qué importante el envión anímico de este partido de cara a lo que se viene, porque es Hamza. Exacto, eso es lo que estamos trabajando y lo que tenemos que trabajar. Lo conversamos, dijimos que si le metemos corazón a esto, las cosas van a salir. Andrea, ¿qué liga estamos viendo en ti? Creo que estoy renovándome. Este año me he preparado mucho físicamente, me preparé porque quiero hacer una buena liga y ahí vamos, poco a poco. Vallejo hoy ha demostrado que está para ganarle a los grandes, ¿no? Le ha ganado Alianza, le ha ganado Regatas, eso es importante también. Sí, yo creo que somos, como te digo, tenemos un buen equipo. Empezamos no muy bien, pero sabíamos que individualmente teníamos un buen equipo y yo creo que todos se dan cuenta que individualmente tenemos gente y solo es cuestión de juntarlo a la hora del juego y las cosas salen. Te felicito, Andrea. Gracias, saludos. Estas eran las palabras de la capitana de la Universidad César Vallejo, que consigue una victoria más el día de hoy frente a Alianza Lima. 25-23 en este cuarto y último set, 15 puntos de ataque versus los 17 de Alianza Lima, un punto logrado con el servicio. Alianza tuvo dos puntos a partir de un buen bloque, pero cometió 9 errores. Vallejo solo 4, Sandra Rodríguez. Así es, José, más tarde nos estamos viendo con más volei de la Liga Nacional. Hasta la próxima. Chau, chau. Liga Nacional Superior de Vóley llegó gracias a... Llegó Movistar Total. Más beneficios para todos. Ustedes, muy buenos días, buen domingo para todos, por supuesto, bienvenidos a una nueva edición de Central Perú. Continúa el sudamericano sub-20, ayer Venezuela derrotó al anfitrión Chile, prácticamente lo dejó sin opciones de clasificar al hexagonal final. Y por su parte, el equipo de Dudamel cada vez más cerca, no solamente de estar entre los 6 mejores y tentar una clasificación al Mundial, sino que también con todas las posibilidades intactas, sobre todo futbolísticamente y anímicamente, de ser el ganador de este torneo. Hoy hay fecha en el Sudamericano Sub-20, la selección que dirige Daniel Amet descansa el día de hoy, hasta el día martes que enfrentemos a Paraguay, ¿no? Equipo que hoy va a enfrentar al último debutante en este campeonato, hablamos de la selección Argentina. Toda esta información hoy día la vamos a hablar, comentar y debatir junto a quien está de cumpleaños, a Yanet Sosa. Así que feliz cumpleaños, Yanet, ¿cómo estás?
Gracias, Horacio. Muchas gracias por el saludo. Buen domingo para todos. Continúa este sudamericano y en realidad hemos quedado bastante sorprendidos con el juego que demostró Venezuela el día de ayer, ¿no? Y un poco incómodos también con la situación que pasó con el jugador Nicolás Díaz, ¿no? Que fue desagradable para todos. Ya lo veremos seguramente más adelante porque hubo unas disculpas de por medio. Pero, bueno, sigamos viviendo de todas maneras la fiesta de este sudamericano. Como lo decía Horacio, Argentina debuta el día de hoy. Hay bastante expectativa, que espero que sí la cumpla, porque Brasil, por ejemplo, no tuvo una buena presentación, ¿no? Fue un partido un poco hasta aburrido. Hubo el más aburrido de la fe. Hubo expectativa hasta el momento. Con Rodrigo.